Aquí en San Pedro Macorís, este proyecto de vivienda, sobre todo, pues, está diseñado para familias muy necesitadas. Y aquí hubo una situación bien concreta con una familia, ¿verdad? Que se quemó la casa. Se le quemó la casa, entonces nos llamaron para ver si respondíamos. Y aquí está la respuesta inmediata. Son 6 viviendas que hoy entregamos acá en el sector Santa Fe. De aquí de San Pedro Macorís. Pero no se entregan solamente así, sino que se entregan amuebladas. Y esto es gracias, en primer lugar, señor presidente de la República, después al presidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas. Y para amueblar esta casa llamamos a Yadira Enrique del Plan Social. Inmediatamente hubo una respuesta. Es decir, no solamente las viviendas, sino a nivel nacional tenemos las raciones de comida. A nivel nacional y a donde quiera que le toca la puerta al plan social, la doctora Yadira Enrique sale a bordar todas las cosas que le van pidiendo, que ella pueda ayudar, porque no lo puede hacer todo, ¿no? ¿Verdad que no? Bien, primero agradecido de Dios, luego del presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, que un domingo a eso de las 6 de la mañana nos llamó el presidente de la Comisión, Rolfi Rojas, y nos manifestó que el presidente le había llamado de unas casas que se habían quemado en el sector de restauración. Y inmediatamente nos apersonamos hacia restauración, a donde los moradores de la casa. Fuimos con la gobernadora y con la diputada Carolina Paola a dar respuesta y a decirle que el presidente estaba con ellos y que se le iba a construir su casa. Y aquí estamos viendo el sueño de ellos hecho realidad. Bueno, darle las gracias por el apoyo que nos brindaron. Y agradecerle primeramente a Dios, luego a todo el que nos ayudó. Muy agradecida con todo, esperando que Jehová Dios lo siga bendiciendo a todos y que así sigan ayudando a muchas familias que lo necesitan.